Aprende más español. Hay ejercicios de vocabulario en nuestra membresía. ¡Hola! Vamos a actuar una escena donde Juan y yo no nos conocemos y yo soy una mesera y Juan es el comensal. Yo no sé qué pedir. ¿Quieren ver lo que pasó? Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a México Lindo. Aquí tiene su menú y en un segundo tomo su orden. Gracias. A ver, ¿qué se me antoja? Milanesa de pollo empanizada, puede ser. O mejor pechuga de pollo con mole poblano. Otra opción, excelente. Pero también tienen tacos de carnitas que me encantan. Y tal vez un filete de pescado empanizado. ¿Qué decisión más difícil? ¿Listo? ¿Ya está listo para tomar su orden? Justo estaba decidiéndome, pero no sé qué pedir. ¿Me recomienda la milanesa empanizada de pollo o un filete de pescado empanizado? Bueno, los dos son buenísimos. ¿Se le antoja más el pollo o el pescado? Ese es el problema, que me encantan los dos. Bueno, entonces seguramente usted estará muy contento con cualquiera de las dos opciones. No sé, déjeme pensar. Los tacos de carnitas, ¿cuántos vienen en una orden? Bueno, la orden viene tres tacos de carnitas, también con su guarnición, que son chiles toreados, cebollitas y sus frijolitos. ¿De tomar? ¿Gusta que vayamos pidiendo algo de tomar? No, los tacos no. Mejor algo diferente, algo que normalmente no como. ¿Es rica la pechuga de pollo con mole poblano? Sí, es muy rica. Son de nuestras especialidades. Se la recomiendo mucho. Ay, es que no sé, no puedo decidir. Todo se ve tan rico. ¿Qué le parece si en un rato más regreso con usted? Lo que pasa es que me están llamando en otra mesa, pero no se preocupe, no, en no, un ratito no, no, más no, regreso. No, por favor, es que tengo más preguntas, no te vayas. Mira, también me gustaría... No se preocupe, ahorita en un segundito más regreso, gracias. Mira, hay más platos. De este lado, tortas, pasta, sopa, ensalada. Ay, a ver, ¿qué se me antoja? Fettuccine con crema. Ay, qué delicioso. O pozole rojo. Ay, no sé. A ver, mejor empiezo otra vez. Milanesa de pollo empanizada, puede ser. O pechuga de pollo con mole poblano, tacos de carnitas. Ay, o el filete de pescado. No sé, ¿cuál puedo descartar? ¡Qué difícil! Listo, ¿ya está listo para su orden? Ay, no, la verdad que no, ¿eh? Descubrí este lado de la carta y ahora se me complicó decidir. Sí, es que de este lado están todas nuestras especialidades. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Ay, a ver, es que me gusta todo y quiero probar todo, por eso no puedo decidir. Bueno, ¿qué le parece si hace una actividad? ¿Por qué no cierra los ojos y deja caer su dedo? Y bueno, ahora sí que al azar. ¿Sobre la carta? Sí, sobre la carta. Buena opción. ¿Enchiladas de mole poblano? Enchiladas de mole poblano es una decisión excelente. ¿Gusta pedir algo de tomar por lo pronto? No quiero enchiladas. ¿Es que solo enchiladas? Las enchiladas llevan su guarnición, que son frijoles refritos y arroz. Estoy segura que le van a encantar. ¿Y de tomar?
No le gustó mucho la idea de pedir enchiladas poblanas, ¿verdad? Bueno, es que sí las quiero, pero no las quiero porque también todo lo demás se me antoja. Entonces, no sé. ¿Le gusta la comida china? No la como con frecuencia, pero sí, sí me gusta. Ok, muy bien. Pues le sugiero que adelante hay un restaurante de comida china y es buffet. Así usted podría pedir de muchos platillos y además hay postres. ¿Buffet? ¿Dijo sí. buffet? Sí, sí, sí. Así tiene muchas opciones y bueno, puede comer de todo un poco y además postre. Además también hay platillos mexicanos, ensaladas, fruta. Muy buena idea. Bueno, creo que mejor voy a ir al buffet. Muchas gracias. Sí, de nada. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. ¡Adiós!